Suzuki Suzuki, sí. Hoy hablaremos de la DRX Adventure 200, una motocicleta doble propósito que se inspira en su hermana DRX 200 Enduro, una moto que es muy popular actualmente en el mercado. Esta moto equipa un motor monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire de 199 centímetros cúbicos SOHC y 5 velocidades que dejan un poco que desear. Hablando en tema de suspensión, tenemos que esta incluye unas barras telescópicas accionadas por aceite adelante y un monoamortiguador Linktag en la parte de atrás. En el apartado de frenos contamos con freno disco en la parte delantera y en la parte trasera un freno tambor. Aparte, algo que hay que incluir es que en accesorios esta moto equipa un soporte central, handlebars, maletas laterales y superior, que a decir verdad son muy buen equipamiento. Y tener en cuenta que también contamos con una cúpula en la parte frontal que es chica. Y bien, amigos y amigas, la verdad no sé qué estaba pensando Suzuki con esta moto, ya que cuenta con un precio de tan solo 17.730.000 pesos, lo cual actualmente en el mercado no son justificables, ya que tenemos freno en la parte de atrás, que comúnmente este tipo de motos suele traer freno disco en la parte de atrás, sistemas ABS. Todo eso lo han venido incluyendo las marcas que han estado dando mucha guerra hoy actualmente en el mercado. La cúpula, la verdad que para hacer una Venture, lo único que va a beneficiar será el tablero y que traiga solo 5 velocidades. Es triste de verdad. Esperaba mucho más de esta moto y más que todo por la inyección electrónica, que es algo que incluyen mucho en estas motos de este tipo de segmento, ya teniendo pues en cuenta el mercado que tenemos actualmente. Y por este precio, no lo sé, Suzuki, creo que puedo conseguir algo mejor. Creo que te faltó equipar mucho más esta moto. Díganme ustedes, amigos y amigas, qué piensan de esta moto en la cajita de comentarios. Recuerda que si les gustó el video le pueden dar un gran like, suscribirse si les ha gustado todo esto que hemos estado subiendo. Y no olviden compartir con sus amigos y amigas. Nos vemos en una próxima. Chau, chau.